Entonces voy a coger la, voy a coger el código de donde lo dejé en el vídeo del otro día, ¿vale? El vídeo que os pasé el viernes. Retomaba un poco la clase del martes anterior que perdimos porque teníamos un examen. Mi sugerencia es que os pongáis en el mismo sitio que yo con el código y solo tenéis que sincronizar dos clases, que son estas dos que tengo en pantalla, ventana login y main login. Si las he actualizado, yo creo que ayer o esta mañana, entonces si las volvéis a sincronizar, mejor, porque vamos a trabajar partiendo de ellas. Pues que se voy a aprovechar para repasar un poquito todos los conceptos de ventanas, ¿vale? Viendo esta clase, pero luego avanzaremos con los eventos un poquito más. ¿Sí? Vale, entonces repaso lo que tenemos y si queréis aprovecharme para preguntar las dudas de lo que tenemos, y luego aumentamos. Vale, tengo dos clases. Estoy trabajando en el paquete tema 5.ejemplos.login. Main es este que tenéis a la derecha en la pantalla. Acordaos que ahora que estamos haciendo swing, que estamos haciendo ventanas, ya no tenemos que controlar la lógica, ya no tenemos que el flujo de control dirigirlo desde un método que va llamando a todo lo demás, sino que la lógica se abandona a su suerte en cuanto hacemos el set visible a true. Por eso mi main acaba en cuanto acaba el set visible a true, porque en ese momento quien toma las riendas, digamos, es el hilo de swing. Swing, que es un programa que, como hemos dicho, no programamos nosotros, es un ciclo, un bucle tiempo real, que está todo el rato dibujando ventanas, escuchando eventos y todas esas cosas. Entonces mi main, a partir de ese punto, pierde el control. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que estoy, ya he ejecutado este programa, ejecutarlo vosotros en el momento en el que lo tengáis sincronizado, me ha salido una ventanita, esa ventanita, y esa ventanita, Swing, la está dibujando, está escuchando eventos y está respondiendo a los eventos. Parece que no está pasando nada, pero están pasando un montón de cosas, porque si muevo la ventana se mueve, si escribo en este cuadro se escribe, si ve algo clic en el checkbox ocurre, si rediseño la ventana, si la cambio de tamaño se adapta. Todo esto que está pasando es gracias a que Swing se está ejecutando, y ese bucle en tiempo real de Swing está encargándose de redibujar los componentes que haga falta, de escuchar lo que pasa cuando hay una pulsación de tecla y meterla donde corresponde, etc. ¿Está aquí bien? Aprovecharé si tenéis alguna duda de esto. Es importante entender, ¿eh? Porque esto es un cambio bastante importante de paradigma. Ya no estamos desde el main nosotros diciendo escribe en el cuadro de texto si el usuario pulsa una tecla. Eso lo está haciendo Swing. O sea, nos está quitando el trabajo duro de gestionar los eventos. Pero nos queda otra parte del trabajo que Swing no puede hacer por nosotros, que es, ¿qué quieres, programador, que pase si el usuario pulsa un botón? ¿Qué quieres, programador, que pase si el usuario empieza a escribir ahí un usuario que existe o que no existe? Y eso es lo que vamos a tener que programar nosotros con los eventos. ¿Otro tipo, a qué te refieres? ¿Otro tipo de ventana? Sí, yo creo que es la versión que dejamos una cosa que lo que pasaba a vuestro compi es que nos pasa a todos, ¿eh? Entonces acordaos, a veces Eclipse, tú das control F11 y piensas que te está ejecutando la clase que tienes presente, ¿no? O sea, si yo me pongo aquí en esta clase y le doy control F11, lo que espero que pase es que me ejecute ese main. Pero si por lo que sea esa clase está en un contexto en el que Eclipse no sabe reconocer que es Java, pues porque la tienes en un proyecto que no tiene naturaleza Java, por lo que sea, das a control F11 y Eclipse no te dice oye, que esta clase no es Java. Eclipse te ejecuta la última ejecución válida que tenía, digamos, en el buffer de memoria, en el buffer de ejecuciones. Entonces piensas que estás ejecutando esto y resulta que Eclipse te está ejecutando una ejecución anterior de cualquier otra cosa que puede no tener nada. Cuidado con eso a veces, porque parece que estás ejecutando un código y estás ejecutando otro, ¿no? Es un poco... Cuando tengáis dudas de este al respecto, te vas a la clase particular que quieres ejecutar aquí,
O sea, si alguna vez tenéis dudas de qué clase estáis ejecutando, os vais aquí a la clase que queréis ejecutar, botón derecho, ranas, Java Application. Si ahí no sale Java Application, si ahí en el ranas no sale Java Application, es que este paquete, esta clase, este proyecto, no está bien configurado y por tanto Eclipse no reconoce que esta clase sea una clase de Java. Como os he dicho, cuando sincronicéis el repo, es muy probable que vuestro repo sincronizado esté en un proyecto que no reconoce que sea Java. Así que siempre acordaos. Cinco ejemplos, siempre intento dejar ahí, ¿vale? El sitio en el que estoy siempre es el package que veréis arriba. 5.ejemplos.log. Bueno, entonces, todo esto, primera idea, nos cambia la manera de trabajar, la manera de producir, la manera de ejecutar nuestro código, porque a partir de ahora va a ser un programa interactivo que gestiona un bucle interactivo de tiempo real que es Swing. Primera idea, entonces, importante. Segunda idea importante que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué es la ventana? Es un objeto. ¿De qué tipo? Del tipo JFrame. Hay un montón de objetos relacionados con ventanas, al menos hay que tener uno y ese normalmente es un objeto de tipo JFrame que es un contenedor. Entonces, ¿qué se va a visualizar en la ventana? Todos los componentes que yo quiera meter. Entonces, lo que he ido es añadiendo, si os fijáis en el código de la izquierda, lo que he ido es haciendo, creando un JFrame, porque esta clase hereda JFrame, y le he ido añadiendo a este contenedor, lo he configurado y he ido añadiendo cositas. JLabel, JButton y toda esta historia. Entonces, segunda idea, hay que crear un JFrame y hay que añadirle componentes. ¿Sí? Tercera idea, ¿cómo se visualizan esos componentes? Con mucho cuidado, ¿no? O sea, hay que estructurarlos de manera que... ¿Por qué esto se pone a la izquierda? Pues porque lo he puesto en un layout que tiene el concepto de izquierda, derecha, arriba, abajo y centro. O sea, hay que tener en cuenta los layouts. Entonces, el layout lo que hace es forzar los componentes allá donde los metes. Si metes un layout de borde, pues te los fuerza en un borde. Si le metes un layout de grid, de tabla, te los fuerza en una tabla. O sea, el layout decide cada componente dónde va en función del layout, del aspecto visual en el cual se define. ¿Sí? Entonces, ¿acordáis? En la última clase... Primero diseñábamos esto en papel y bolilla en papel, pizarra, y luego partiendo de ese diseño vas diciendo, vale, pues aquí hay un panel, el panel tiene este layout, otro panel que se mete dentro, entonces se pueden meter contenedores dentro de contenedores para darle forma a cualquier tipo de ventana que queramos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Estoy repasando, ¿eh? Vale, pues, cuarta parte, y en esa estamos y en esa vamos a seguir trabajando ahora hoy. Eventos. Una vez que ya tienes la ventana, que ya tiene la forma que esperas que tenga y que ya tiene los componentes que quieres que tenga, empiezas a preguntarte qué cosas de este funcionamiento que ya está predefinido no me valen o no son suficientes para lo que yo quiero hacer. ¿Es suficiente que yo pueda teclear aquí? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Queréis que el usuario tenga un límite de 10 caracteres? Pues eso lo tengo que programar. Porque por defecto, aquí puedo meter lo que yo quiera. ¿Sí? O sea, yo voy hasta este cuadro y aquí puedo meter lo que yo quiera. Entonces, si quiero que se tenga una limitación, lo tengo que programar. Si quiero que pase algo cuando el nombre de usuario existe o no existe, lo tengo que programar. Si quiero que se compruebe que el usuario solo tiene letras y dígitos, lo tengo que programar. Y esto se hace con eventos. ¿Sí? O sea, los eventos es toda la funcionalidad que me falta cuando solo tengo componentes en una ventana. Que va a ser bastante, claro, porque va a ser toda la lógica de nuestra aplicación. Y esto no tiene reglas, depende de cada aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber como ingenieros de software? Tenemos que saber qué eventos existen y decidir de esos eventos cuáles queremos programar, porque hay cientos. O sea, en esta ventana están pasando, o pueden estar pasando aquí, cientos de cosas. Estoy moviendo el ratón por encima de un sitio, hago clic en otro, se pulsa el teclado, pasa otra cosa. Entonces, de todo eso, ¿qué me interesa? Eso es lo que programo. ¿Sí?
vamos a extender el código el otro día con algún ejemplo práctico, pero podríamos implementar cualquier otra cosa, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué hacemos si queremos limitar el tamaño del texto que puedes teclear en el usuario a una longitud concreta? Ahora, obviamente, no hay limitación. Esto puedes teclear hasta el infinito, ¿no? Te mete ahí el texto, aunque no se vea en pantalla, te sigue metiendo texto. Como ya hemos programado el evento de teclado, ya tenemos la base. Fijaos que me está respondiendo un montón de eventos que de momento lo único que estoy haciendo es visualizar en consola que están ocurriendo. Lo único que tengo que hacer es meterle lógica ahí y decir, vale, venga, no solo voy a visualizar en consola. Esto es un poco cómo entender los eventos. Luego la consola puede explicar, ¿eh? Os proponía el otro día que empecéis siempre, para aprender o para entender un evento, siempre empecéis sacando en consola lo que pasa con ese evento. Voy a ir a ese código. Entonces, en particular, el cuadro de texto de usuario, ¿cómo gestiono un evento? Pues hago esto. Componente del cual quiero gestionar un evento, eso se llama fuente del evento. O sea, tengo que elegir de todos mis componentes cuál me interesa gestionar. Le añado un escuchador. ¿De qué? De lo que yo quiera escuchar. ¿Quiero escuchar al ratón? Mouse listener. ¿Quiero escuchar al teclado? Key listener. ¿Quiero escuchar al foco? Focus listener. ¿Quiero escuchar a la ventana? Window listener. Veremos los 6 o 7 más habituales. Y ese escuchador no va a ser más que un código. Es el código de lo que quiero que pase cuando una tecla se pulse. El código que quiero que pase cuando una tecla se suelte. ¿Qué forma tiene ese código? Depende de una interfaz. ¿Qué es key listener? Es una interfaz. ¿Vale? Cada uno de los posibles eventos que vamos a poder gestionar tiene una interfaz. Hay un key listener, un mouse listener, un window listener, un component listener, y esa interfaz se concreta en 1, 2, 3, 4 métodos. ¿Este de key listener en cuáles? Si yo no lo sé, pues nada, lo genero y el key listener me ayuda a definirlo, ¿vale? O sea, esto básicamente son los 3 métodos que tiene key listener, y es normal que la primera vez que lo use no tenga ni idea cuáles son. Por eso os decía, creo que en el vídeo, os decía, cuando no conozcáis un evento, probadlo. Y esto es lo que he hecho aquí. Me he creado un escuchador de aquí. He dado código a los 3 eventos que me salen. Y simplemente he puesto press, release y tal. No tengo ni idea de lo que hace, pero lo puedo probar. Porque ahora me pongo en este recuadro de la ventana. Y digo, me pongo por ahí. Y escribo una A. Voy a pulsar y soltar una A. Han ocurrido 3 eventos. Se ha pulsado la A, se ha escrito la A y se ha soltado la A. Y aquí es lógico que digáis, vale, pulsado y soltado, eso más o menos se entiende, ¿no? De hecho, si pulsas, voy a pulsar control, por ejemplo, pero no voy a soltar. Veis que ocurre un press, suelto, y entonces ocurre un release. Puede pasar incluso cosas raras, como que pulse la A y no suelte. Y veis que empiezan a pasar eventos ahí. Eso es porque el sistema operativo tiene un proceso de repetición de tecla, que aunque tú no repitas, entiende que si tú te quedas un rato con una tecla pulsada es que la quieres repetir. Y entonces las teclas que tienen escritura, pero ojo, son las que tienen escritura, o sea, el 1, el A, el Z, la N, ¿no? Las letras, los símbolos y tal, si los pulsas, se repiten. No sé si os dais cuenta de que esto lo hemos utilizado de forma natural un montón de veces, pero esto no ocurre porque sí, ocurre porque el sistema operativo se encarga de hacer una repetición automática de la tecla. Y de hecho está ocurriendo aquí, si pulso y no suelto, me está ocurriendo un montón de eventos, press type, press type, press type, pero fijaos que no ha ocurrido un release. El release solo ocurre al final cuando la suelto. Entonces tú puedes programar esto a bajo nivel, digamos. Incluso podrías hacer que funcionara distinto. Querríamos hacer que, por ejemplo, cuando pulsas una A y no la sueltes, no se repita. Lo podríamos hacer, porque ahora podemos controlar los eventos. Entonces podríamos controlar, por ejemplo, que si viene un evento type sin haber venido un release, la segunda A no se visualice dentro del cuadro de texto. ¿Veis? O sea, vamos a tener un control de bajo nivel de qué queremos que pase cada vez que hay un evento de teclado, sea el evento que sea. ¿Cuál hay que programar? Depende de lo que queramos hacer. ¿Sí? ¿Entiendes? Cada evento además lleva una información, que es este key event, que es la información particular del evento que ha ocurrido. ¿Qué información tiene? Depende del tipo de evento. En una tecla, pues, lo más esencial de aquí, aunque hay un montón de cosas más, es el código de la tecla o la letra de la tecla, que es este key chart que tenéis por aquí, o este key code que tenéis por aquí, que es el código o la letra de la tecla que se ha pulsado. Entonces, ¿puedo utilizar eso o no? Depende de lo que quiera. Voy a hacer un par de ejemplos para utilizar eso. Bueno, de hecho ya teníais uno que hice el otro día. Es este de sacar un mensaje de si es un dígito, ¿no? O sea, si ahora tecleo un dígito, pues obviamente me va a sacar ese mensajito. Pero voy a ir un poco más allá. Voy a, como os he dicho, intentar limitar la longitud de caracteres, ¿vale? Pues si queréis, voy a empezar por otro sitio, ¿ves? Imaginaos que no quiero permitir dígitos en el nombre del usuario. O sea, que quiero que el usuario pueda tener el nombre que quiera de letras,
pero que no pueda meter numeritos. Ahora fijaos que los está pudiendo meter, ¿no? Pues vamos a cambiar eso, que eso va a ser fácil. ¿Qué hago? Ya tengo ese código aquí, ¿verdad? Estoy detectando cuando hay un evento de escritura de letra, que es ese type, y estoy detectando de que lo que va a pasar es que se va a escribir en el cuadro de texto, porque el usuario lo ha pulsado, un valor entre 0 y 9, luego un 10. Imaginaos que quiero que ese valor no salga nunca en el cuadro de texto. Bueno, pues los eventos de texto, los eventos de key, tienen una función que es particular de los eventos de teclado, que es que se pueden consumir y que no llegan, o sea, se consumen quiere decir como que se queman, ¿vale? Se matan. No llegan al componente que los recibe, o sea, no llegan al cuadro de texto en este caso. Es tan fácil como decir e.consume. Consumir, ¿vale? Estamos consumiendo, como hacemos como seres humanos, ¿no? Consumiendo todos los recursos del planeta. Pues estamos consumiendo todos los recursos de ese evento de teclado. Fijaos con esa simple línea lo que va a pasar. Voy a volver a ejecutar. Si ahora tecleo en el cuadro de usuario una A, la A aparece, ocurren los eventos, press, type y release, pero si tecleo un número, un 1 por ejemplo, veis que ocurren los eventos, he pulsado el 1, se ha escrito el 1 y se ha soltado el 1, pero como he programado este type, y este type lo he hecho consumir, no ha llegado al cuadro de texto. O sea, ahora tengo control, o sea, no tengo control sobre que el evento se produzca, ¿vale? Porque quien controla que el evento se produzca es el usuario. Yo no puedo evitar que el usuario pulse una tecla. Lo que sí tengo control es sobre qué pasa cuando ese evento se produce. ¿Lo veis? Solo reconocería el escape si está, el cursor está dentro del texto. Sí, eso es por una característica. Y es que fijaos, si esto mismo lo hago aquí y pulso un 1, ¿veis que ahí sale el 1? ¿Por qué? Porque el evento que he programado es el escuchador de teclado de este cuadro. Pero no he programado de la misma manera el escuchador de texto de este cuadro. Lo he programado también en el código, de hecho me ha salido por aquí una línea, pero está programado distinto. Entonces, si tú quieres que pase lo mismo, por ejemplo, escuchar la tecla de escape para que salgas del programa, tienes que pensar, ¿en qué momentos puedo pulsar la tecla de escape? Pues puedes pulsarla cuando el cursor esté aquí, cuando el cursor esté aquí, y de hecho cuando el cursor esté aquí, y cuando el cursor esté aquí, porque todos, algunos de los componentes, no solo los de texto, pueden tener lo que se llama el foco. Creo que lo comentábamos también el otro día en el vídeo, que hay un evento de foco, ¿no? ¿Qué es el foco? El foco es esa barbita vertical que está parpadeándome algo. ¿Quiénes son los eventos que pueden tener el foco? Los que por defecto el sistema operativo permita, ¿vale? Aunque se puede cambiar. Por ejemplo, un gráfico no tiene el foco, porque no tendría mucho sentido que escribiera en un gráfico, pero se puede cambiar. Podemos decir que este JLabel sea focusable. De hecho, la mayor parte de los componentes tienen un set focusable al que puedes poner true. Entonces, este componente también podría recibir el foco. Podríais programarlo para que cuando pulses A, cuando estás seleccionando el gráfico, pase algo. Por defecto hay componentes que tienen focus, que son focusable. ¿Cuáles son? Pues aquí los que vemos son los cuadros de texto, el checkbox y los botones, porque tienen acción sobre el texto. ¿Por qué el checkbox es focusable? Porque si tú te pones en el checkbox, estamos muy acostumbrados a hacer clic con el ratón, pero si te pones en el checkbox y se selecciona, y fijaos que ahí hay un, os lo voy a ampliar, hay un feedback visual que es muy sutil, ¿vale? Fijaos en este checkbox, ahora no está seleccionado, ¿no? ¿Veis cómo se pone el rectangulito? ¿Eso qué quiere decir? Que quien tiene el focus ahora mismo es el checkbox. Solo un componente de toda la ventana recibe el teclado. Y esto entendéis por qué es, ¿no? Porque el teclado es una abstracción. El teclado no tiene relación con la ventana. Entonces nos hemos tenido que inventar los informáticos una manera de decir, oye, lo que hago en el teclado, ¿dónde ocurre en la ventana? El ratón es más fácil, porque el ratón es lo llevas por aquí y está solapándose la coordenada del ratón con el espacio visual que tiene el componente. Pero el teclado no. Entonces el teclado solo ocurre sobre un componente, el que tenga el foco. Solo un componente tiene el foco. De hecho, se puede rotar con tabulador. Si ahora voy con tabulador o con Shift Tab, se va moviendo y veis que fijaos quiénes lo cogen. El de arriba, el del medio, el checkbox y el botón cancelar. ¿Veis el ciclo? ¿Por qué el botón de aceptar no recibe el foco? Porque está deshabilitado. Está con un enable a false. Si le ponemos enable a true, también recibiría el foco. Ese ciclo de quién recibe el foco, además, también se puede cambiar. O sea, podemos elegir el orden en el que los componentes vayan recibiendo el foco. Pero respondiendo a tu pregunta, si quieres programar un escape para que salga de la ventana,
lo tendrías que asociar a todos aquellos componentes que puedan recibir el foco, porque en todos esos componentes puede ocurrir que hay un escape. Entonces sería el de arriba, el, o sea, el texto de arriba, el texto del medio, el checkbox, el botón aceptar y el botón cancelar. Y si tienes algún otro botón por ahí, pues también ese otro botón, aunque lo tengas oculto. ¿Sí? Lo voy a hacer, ¿vale? Ya que lo habéis propuesto y es una buena propuesta, lo vamos a hacer. Antes de eso, ¿se entiende lo que he hecho con los dígitos? Como he hecho que al ser un dígito se consuma el evento cuando estás en el cuadro de texto de usuario, aquí no te deja meter números. O sea, te deja generar los eventos, pero no se convierten. Pues siempre que queréis manejar a nivel de tecla, a nivel de letra, a nivel de carácter, el teclado, KeyDesigner. Muchas veces no se maneja a nivel de carácter. Porque me dices, joder, quiero controlar que el usuario es correcto. ¿Hace falta estar letra por letra controlando que el usuario es correcto? A lo mejor esperas a que lo tecleas entero y cuando lo tienes entero entonces lo controlas. Ahora lo programamos, ¿vale? O sea, hay como que elegir qué eventos el que en cada caso me interesa más. Pero si quiero evitar que el usuario meta números, esta es una buena manera de hacerlo. Mucho, mira, ni te dejo meter números. O sea, da igual los números que me metas, que no te dejo. ¿Vale? Longitud, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo limito la longitud? Pues lo mismo, pero en lugar de controlar el carácter que te meten en cada momento, controlas la longitud que tiene el texto. Vamos a hacerlo. Una pregunta. Sí. Nada, no. ¿Ha pasado por el filtro de preguntas que no debo hacer o qué? ¿Cómo me hago un if ahí y miro que la longitud? Imaginaos que quiero que mis usuarios tengan como máximo 10 caracteres, 10 letras, 10 símbolos de longitud. ¿Cómo miro ahí en este type, en este mismo evento, pero cómo miro que el evento me da esa información? ¿Este evento viene con la información de cuánto contenido hay en el cuadro de texto? El evento, de nuevo, aquí como en la organización de objetos nos pasa siempre, sabe de sí mismo, ¿vale? Sabe, yo soy la tecla tal, pero no tengo ni idea de qué otras teclas hay antes. O sea, cada evento es como individual e independiente. Entonces aquí no podemos buscar en el evento la información. Tenemos que irnos a la ventana. Y decir, ¿dónde en la ventana encuentro la información de qué contenido en este momento tiene el cuadro de texto? Pues en el cuadro de texto. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo como un atributo, luego puedo acceder. Cojo el atributo y le digo, si el text field lo hemos hecho bien, hemos puesto TF, control espacio. Ojo, no me acuerdo cómo lo llamé. Venga, tranquilo, que está aquí. TF usuario. Vale, TF usuario. Esto tendrá un contenido, vamos a cogerlo. Punto get. No me acuerdo cómo se llama, pues lo busco. Tengo un montón de gets, ¿vale? O sea que esto nos puede llevar un rato, pero si me acuerdo más o menos que es un texto, pues digo, venga, pues get T. Y es como, venga, va, get text. Esto es el texto que en este momento hay en el cuadro de texto. ¿Sí? Quiero controlar que no tenga más de 10. Pues saco su longitud, esto es un string. Si es menor o igual, si es, por ejemplo, mayor o igual que 10. Pero ya había entendido que no podías porque el usuario cambiaba. Sí, sí, es que va cambiando. Pero tú en el momento en el que gestionas este evento, miras qué texto hay ahí. Y el que hay ahí es el que gestionas. ¿Sí? O sea, obviamente si este evento se lanza varias veces, cada vez tendrá un valor distinto. De hecho, si ahora voy llenando, ahora lo vemos, si voy llenando el cuadro de texto, la primera vez la longitud será 1, la siguiente vez será 2, la siguiente será 3, y solo cuando llega a 10, se te lanza este if y dices, no, ya no quiero meter la 11, consumo el evento. Entonces vamos a ver cómo se comporta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el 11, 12, 13. También de nuevo, igual que antes con los dígitos, puedes volverte loco y dejarte el dedo pulsando teclas que no entran más. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo los eventos cuando están ocupados mayor. Pero veis que esto es arbitrario, o sea, ¿qué quiero programar en el KeyDesigner? Eso lo programas. ¿Quieres que el formato sea día a día barra mes mes barra año año? Pues miras que el formato sea ese y obligas a que sea ese. O sea, puedo controlar a nivel de pulsación de tecla qué cosas quiero que pasen y qué cosas no quiero que pasen. Puedo rellenar con un cero si no metes solo un dígito, puedo poner una barra si no la hay. O sea, pues, a nivel muy fino y muy bajo nivel, como tenemos control sobre los eventos que ocurren con el teclado, puedo ir controlando qué pasa
en cada caso. Entonces, desde cosas muy sencillas como evitar que haya dígitos hasta combinaciones de formatos, ¿no? Quiero que tenga un formato determinado, pues nada, te lo programas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué programa? ¿Type, Prest o Release? Depende. Si estás en un cuadro de texto intentando controlar qué se escribe en el cuadro de texto, lo normal es el type, porque el type es el que se escribe en el cuadro de texto. Pero si estás, por ejemplo, la que me has preguntado tú, escape, escape no se escribe. Entonces, si yo quiero añadir un evento que controle la tecla escape, no hago el type, hago o la pulsación o la suelta. Entonces vamos a programar un escape. Y además, ¿os acordáis de lo que acabo de decir? Lo voy a tener que poner aquí, lo voy a tener que poner aquí, lo voy a tener que poner aquí en todos los componentes. Bueno, pues una cosa que no he hecho todavía, creo, es que un escuchador se puede crear de forma independiente al componente al que se asocia y asociar después. O sea, puedo crear el escuchador sin todavía asociarle un componente. ¿Qué ventaja va a tener esto? Que lo puedo asociar a varios. Es que todo escuchador es un interfaz. O sea, estoy implementando un objeto que tiene una interfaz y ese objeto que implementa la interfaz se lo asigno a varios componentes que escuchan a ese escuchador. Sí, por eso solo va a poder instanciarlo una vez. Es una cosa interna anónima. Entonces solo la puedo instanciar una vez. Mirad cómo funciona. KeyListener. Este es el tipo porque voy a implementar la interfaz. Me lo doy un nombre de variable. Yo qué sé, escuchador de escape. Clase interna anónima, new. ¿De qué clase voy a heredar o qué interfaz voy a implementar? En este caso voy a implementar una interfaz. KeyListener. Le dejo a Eclipse que me ayude. Oye, KeyListener no solo eso, sino créame el constructor de la clase interna anónima. ¿Vale? Anonymous inner type. Y Eclipse me completa, me da toda la el esqueleto, ¿no? Voy a quitar los comentarios. ¿Qué tengo aquí? Tengo una clase interna anónima con una única instancia que he guardado en la variable escape. Si quiero que varias de varios mis componentes respondan al escape, les tengo que asignar este escuchador. Pues voy uno por uno. Luego lo codificamos, ¿eh? Pero antes de codificarlo es, quiero que el cuadro de texto del usuario tenga este comportamiento. KeyListener es escape. ¿Y no tendríamos que quitar el de arriba? No, porque por esto es add, y esto es lo chulo de cómo lo enfoca Swing. Otros entornos no lo enfocan. Puedes tener varios escuchadores con cada componente. Y eso está muy bien, porque a veces dices, joder, para este componente tiene un comportamiento que es que no me meta los dígitos. Pero también quiere un comportamiento y es que cuando doy escape cierra la ventana. Entonces puedo añadir comportamientos. O sea, el mismo evento lo que hace el Swing es acumula los escuchadores y llama a todos. O sea, si se produce un evento de teclado con el cuadro de texto, va a llamar al escuchador de arriba, al escuchador de tal y al escuchador de cual. A los que vaya haciendo, por eso es add KeyListener. No es set KeyListener, es add KeyListener. O sea, puede añadir varios escuchadores en el mismo componente. ¿Pero se solapan? Se enlistan. O sea, internamente Swing lo que tiene es, mira, este componente tiene estos tres escuchadores de teclado. Llama a los tres. O sea, cada vez que hay un evento de teclado, llama uno, llama otro, llama allá. Pero si, por ejemplo, no te dice, vale, ya no puedes meter más de X caracteres. Si son contradictorios, pues se contradicen. Si tu segundo gestor de eventos dice que se meta, pues se mete. ¿Y ahí peta el programa? No, depende del orden. O sea, te llama a los tres y normalmente no haces cosas contra ti mismo, ¿no? Pero podrías hacer que tu segundo escuchador meta un carácter en el cuadro de texto. Entonces el primero no lo mete, pero el segundo sí. Normalmente no vas a hacer escuchadores que hagan cosas contradictorias, pero podrías. Y eso ahí va a depender un poco del orden en el que lo hagas. Sí, claro, porque ahí puedes acceder a lo que quieras en la ventana. Pues aquí sí que tenemos que ver un poquito qué componentes queremos que tengan el comportamiento. Si lo que voy a hacer es un comportamiento de escape, se lo voy a añadir a todos los componentes que escuchan el teclado, que lo que voy a hacer ahora es también el tf password se comporta con el escape.
Y no voy a seguir. De momento voy a dejar solo estos dos, ¿vale? Entonces voy a programar el comportamiento de escape. ¿Cuándo queréis que ocurra? ¿Cuando se pulse o cuando se suelte? El type aquí no tendría sentido porque el escape no se escribe, ¿vale? Escape es una tecla que no es visible. Entonces, el press o el soltar. Esto también en los juegos, ¿no? Cuando programáis un juego, sabéis que muchos juegos puedes pulsar varios cursores a la vez, combinarlos con unas teclas, pues hay muchas veces programas los elementos de pulsación y de suelta. Es como, si tengo pulsado el control y además pulso no sé qué, acelera. Pues tienes que andar pendiente de cómo se combinan las teclas. En este caso es como elegir, da un poco igual. ¿Vale? Normalmente los eventos se suelen lanzar en la suelta. Pero esto es como casi ver el tiempo. Es justo cuando pulso se cierra la ventana o cuando suelto se cierra la ventana. Da un poco igual. Voy a hacerlo en la suelta. ¿Cómo cierro la ventana? Esto va a ser muy fácil. Estoy dentro del constructor, ¿no? Estoy en la ventana. ¿Qué tengo que hacer para cerrar una ventana? Liberarla, o sea, que swing pase de ella ya. ¿Qué hacemos? El set... set on close, el set... lo primero que hacemos con las ventanas. Set default close operation, dispose on close, ¿no? Si queremos liberar la ventana antes de que el usuario pulse la X, que es lo que me estáis pidiendo con este ejemplo del escape, que me parece un buen ejemplo, dispose. ¿Qué va a hacer dispose? Va a liberar la ventana actual. ¿Por qué la ventana actual? Porque estoy dentro del constructor. Estoy dentro, de hecho es como si pusiera un dis. ¿Vale? Voy a probarlo, ahora os cuento más cosas. Fijaos que estoy en el usuario, ¿vale? Voy a pulsar escape. Todavía no suelto. Voy a soltar escape. ¿Veis? La ventana se libera y al cabo de unas décimas de segundo, swing se para. Vuelvo a hacerlo, probadlo vosotros. Estoy en el password. Pulso escape y suelto, la ventana se libera. Pero fijaos lo que pasa, y por eso lo que decíamos antes, de que hay que tener cuidado los eventos de teclado si los quieres generales, hay que pensar en toda tu ventana cuántos componentes pueden tener el foco. Porque si el foco lo tengo aquí, en el checkbox, o sea, si selecciono el checkbox y doy a escape, da igual las veces que des a escape, que la ventana no se te cierra. ¿Lo veis? Porque el checkbox no tiene programado el comportamiento de key event, el key listener. Entonces, cuando quieres un comportamiento de tecla rápida, el típico que da igual donde estés, quieres que funcione una tecla rápida, lo tienes que programar para todos los componentes que escuchan el teclado de esa ventana. Esto a veces puede ser un poco lío porque pueden ser decenas. ¿Vale? Puedes tener un formulario típico y hay 15 componentes que están con el foco. Que pueden tener el foco. Entonces los 15 tienen que escuchar. Si quieres que el escape funcione en los 15 casos, pues los 15 tienen que tener el mismo. Ya veis que en este caso es simplemente añadir a esta lista, ¿no? El usuario que responde a escape, el TF password que responde a escape, el checkbox que responde a escape y los botones que respondan a escape. Lo mismo me pasa con los botones. Si pulso el de cancelar y doy a escape, no me escapa. Recordaos que hay elementos que reciben el foco y elementos que no. Si pulso aquí, pues no pasa nada, porque el escudo, el gráfico este, no recibe el escape. No recibe el focus. Tiene una relación bastante cercana entre el foco y el teclado, entre el key listener y el focus listener. Ahora hacemos un focus listener. Checkbox, control espacio, add key listener. O sea, lo que tengo aquí es un mismo escuchador que está comportándose en distintos componentes. Botón de aceptar, add key listener, es que escape, botón de cancelar, y así con todos los que veáis, que en cada caso. Yo tengo un mismo comportamiento que 5 componentes en mi ventana cumplen. Entonces, en cualquiera de los 5 componentes que esté en foco, si yo pulso un escape, una tecla de escape, la ventana se va a liberar. Bueno, lo estoy declarando como una variable local. En este caso, podría ser un atributo, ¿eh? O sea, es una variable local que se va a perder en cuanto se acabe el constructor. Si quisieras utilizarla más veces, después, en un futuro, lo podrías declarar como un atributo. Entonces, cualquier evento posterior puede coger ese escuchador y asociárselo a un componente. Porque los escuchadores los estoy haciendo en el constructor, ¿vale? Que es lo más normal. Pero realmente puedes asignarlos en cualquier momento del programa. O
O sea, puedes asignarlos en caliente cuando la ventana ya esté visible. Entonces puedes añadir un botón a la ventana y hacer que ese botón tenga el escuchador de escape. ¿Sí? Vale. No lo he hecho. Y es una buena observación. ¿Qué pasa si pulso cualquier otra tecla? Que también se cierra, ¿no? Porque es una buena observación. ¿Y cómo sabes qué es el escape? No lo he programado, ¿no? ¿Quién genera un query list? Cualquier tecla que pulses. Si pulso una A pasa lo mismo que si pulso el escape. Entonces me falta una condición. O sea, el hecho de que tengas un escuchador para eso no significa que solo sea para eso. Va a lanzarse siempre. Entonces, en toda tecla se va a lanzar este query list y probarlo, en toda tecla se va a cerrar la ventana. Solo quiero que se lance cuando la tecla sea la de escape. Entonces, ¿qué tengo que añadir aquí? Pues una condición. Solo si la tecla que se suelta es la de escape, entonces libera. ¿De acuerdo conmigo? Aquí tenemos el control absoluto. Estamos trabajando muy bajo nivel, porque los eventos gestionan muy bajo nivel. Entonces, podemos controlarlo todo. Cada tecla que se pulsa, cada tecla que se suelta, y además lo podemos controlar con varios escuchadores distintos, cada uno con una función. Como os decía antes, mejor que no se pisen, pero perfectamente pueden ser independientes y tener cada uno una función. ¿Cuál es la única función de este escuchador? Que cuando se suelte la tecla escape, la ventana se cierre. Vale, pues tengo que asegurarme que eso es lo que estoy controlando. Estoy controlando que se pulse, que se suelte una tecla, bien, pero tiene que ser la tecla escape. Y ahora sí, ¿dónde sé si la tecla es escape o no? En este key event. Vale. Viendo lo que he visto por abajo, si ejecuto esto, pulso la tecla escape, viendo esto veo, ahí va, el código de la tecla escape es el 27. Pues podría venir aquí y decir, vale, pues si e.getKeyCode, y me diréis, ¿por qué sabes esto, Andoni? Porque estoy sacando los eventos y veo que pone getKeyCode, ¿vale? Eso, obviamente, cuando vas utilizando eventos, más o menos vas viendo cuáles son los atributos de cada evento que te interesa. Si la pista es que en las teclas, en los key events, los únicos que suelen interesarnos son el key code y el key chart. Es como el carácter correspondiente a la tecla o el código correspondiente a la tecla. Cada tecla del teclado tiene un código único. ¿Por qué es el 27 en el escape? Pues porque sigue en el código ASCII y en el código ASCII está como el 27. La A será el 65, la del 0 será el 48, o sea, siguen la numeración estándar del código ASCII. Entonces, si este keycode es igual a 27, ahora sí, solo me va a lanzar este dispose cuando la tecla que pulse sea la 27, o sea, sea la de escape. Entonces, si pulso cualquier tecla que no sea escape, no pasa nada, y si pulso escape, la ventana se cierra. Tenemos el control absoluto, ¿vale? Estamos controlando eventos. Eso significa que cualquier cosa que haga el usuario con nuestra ventana, la podemos controlar. Podemos responder a cualquier acción que haga el usuario con la ventana. Entonces ahora ya es plantearme qué quiero hacer, cómo lo programo. 27 es muy feo, ¿no? Es como 27, ¿y por qué 27 y no 53? Entonces hay una, en la misma clase que gestiona los eventos de tecla, hay un mogollón de constantes que tienen los códigos de las teclas más habituales, que son casi todas. Pues dices, la tecla de escape, ¿qué código tendrá? Pues vas aquí, event, punto, y si haces scroll down, veis que hay VK subrayado y mogollón de cosas. Ahí están todos los códigos de casi todas las teclas. Las letras alfabéticas, ¿vale? La D sería la letra D, la C es la letra C, el 0 es el número 0, o sea, están los números, las letras, los símbolos. Veis un question mark, cosas así, ¿vale? Símbolos, close bracket, o sea, son nomenclaturas para el colon, en inglés, nomenclaturas para todas las teclas, entonces habrá una de escape. De hecho, ya sé que sabemos que es VK subrayado, ¿por qué es esto? Pues porque lo decidieron así, VK subrayado, E, control espacio, veis que hay unas cuantas que empiezan por E, y una es escape, escape. ¿Qué es eso? 27. O sea, obviamente si vas a la documentación y dices, ¿qué será VK escape? 27. Y es siempre mucho mejor poner una constante que poner... Igual que hicimos el border layout y pusimos center en lugar de poner un valor,
En las librerías de gestión de ventanas gráficas hay montones de constantes, ¿vale? Porque hay cantidad de cosas que son configuración muy fina. Y es como la configuración, pues nada, valores. Valores a elegir, ¿no? ¿Cuántos valores hay de teclas en el teclado? Pues unas cuantas decenas. Pues esas son las constantes que tenéis ahí. ¿Quieres controlar que se ha pulsado la tecla control? Pues habrá un VK subrayado control. La tecla shift, VK subrayado shift. Ahí hay una constante para casi todas las teclas. Algunas puede ser que no tengan constante, como la N. Está pensado, como siempre, anglosajón. Entonces, letras castellanizadas, letras internacionales, ahí te las tienes que meter a mano. Ahí sí que tienes que definirte una constante o saberte el código. Si no te sabes el código, pues es tan fácil como lo que estamos haciendo aquí. Lo sacas a consola y observas en consola qué está pasando. O sea, aquí vas a ver los códigos. Si alguna vez necesitas un código directo, pues lo miras en consola y si no, partes de las constantes que tienes. Entonces, ¿qué tipo de cosas controlamos con escuchadores de teclado? Cosas muy finas que ocurren en una pulsación. Teclas rápidas, teclas que queremos prohibir, controles que queremos hacer en directo. ¿Os habéis fijado muchos formularios que según vas escribiendo te van sugiriendo cosas? O Google, que cuando vas buscando te va sacando sugerencias. Eso sería que no utilicen. O sea, según vas metiendo teclitas, vas completando las sugerencias. Eso sería que no utilicen. Esto es 27, ¿vale? ¿Por qué está aquí? Porque la clase que se encarga de gestionar los eventos de teclado es key event. Entonces, esto es el objeto que guarda la información del evento de teclado que ha ocurrido. Entonces, igual que hay un key listener que es el evento de teclado, hay un key event que es el objeto que guarda la información de ese evento. Entonces, para el teclado, guardará información de qué teclas ha pulsado. Para el ratón, guardará información de en qué coordenada está el ratón o de qué botón se ha pulsado. A cada evento tiene un escuchador, que es el gestor del evento, y una clase de evento, que es la propia información. ¿Quién te la pasa? Te la pasa Swift. O sea, con esto no tienes que hacer más que escucharla y decir, a ver, me llega la información del evento. ¿Qué teclas ha pulsado? ¿Qué tenéis ahí aquí? La información del evento que ha ocurrido. Y este evento es el que os decía antes que no tiene relación con lo que ha ocurrido antes. Es solo información de este evento. O sea, se acaba de pulsar una tecla. ¿Qué tecla es? O sea, no te guarda información de qué tecla se han pulsado antes ni de qué tecla se vendrán después. Te veo cara así de preocupaciones, de que te resulta raro este concepto. No, no, no te digo. ¿Sí? Gracias. Genera siempre esta asociación, ¿eh? O sea, hay un listener para cada tipo de evento y una clase para cada tipo de evento. O sea, hay mouse event, mouse listener, key event, key listener, window event, window listener. Y el evento siempre tiene información del evento que ha ocurrido. Muchas veces no lo utilizamos porque hay veces que el propio evento que ha ocurrido no es tan importante como el hecho de que haya ocurrido. Por ejemplo, en la pulsación de botón, que es la primera que hicimos, rara vez tendremos que hacer algo con este action event. Porque es como, se ha pulsado este botón. Pues sí, habrá algo de información, pero es que se ha pulsado el botón. No, no necesito más. ¿Entendéis? O sea, se ha pulsado el botón, pues ya. En cambio, se ha pulsado una tecla. ¿Qué tecla? ¿Veis la diferencia? O sea, el key event tiene información que normalmente sí que es muy útil. Porque es qué tecla se ha pulsado. Lo que nos pasa con el escape, ¿no? No quiero cerrar con cualquier tecla. Quiero cerrar con el escape. El mouse lo mismo, los que más se usan son el mouse event y el key event. El resto de eventos, en algunos casos, pero es más raro. ¿Sí? ¿Más preguntas? Os cortáis, ¿eh? Me encanta que se aprende mucho cuando expresas tus dudas o tus propuestas o tus comentarios. Esto acaba de cerrar. De hecho, si queréis probarlo, creo que lo hice en el primer ejemplo. Ya ha acabado. Esto a mí ya no está haciendo nada. Tú ya no tienes el control. Quien lo tiene es Swing.
¿Y qué está haciendo Swing? Un bucle en tiempo real que está venga a decir, ¿qué ventanas tengo? Estas. ¿Cómo las dibujo? Las dibujo. ¿Reciben eventos? Lanzo código de control de eventos. O sea, Swing lo que hace es como un if de mucha de una alternativa a muchas ramas, que es, ¿se ha lanzado un evento de tecla? ¿En qué componente? ¿Hay código asociado? Sí, lo ejecuto. O sea, eso está haciendo Swing. ¿Por qué está haciendo esto? Porque está haciendo un if con mogollón de eventos. ¿Les ha ocurrido un evento de estos? Vale. ¿Dónde ha ocurrido? En este componente. Vale. ¿Hay código asociado para este evento en este componente? No, no hago nada. O sea, estoy moviendo el ratón por encima del escudo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hemos programado ningún evento de lo que tiene que pasar si mueves el ratón encima del escudo. Pero lo vamos a poder hacer. ¿Quieres que cuando pase el ratón por encima del escudo te saque un mensajito y te salude? ¿Y si pulsas justo en el centro te dé 100 puntos? Pues lo puedes programar. Porque puedes programar el mouse event, el mouse listener, sobre el JLAB. Entonces Swing está todo el rato haciendo ese ciclo, en tiempo real, de varias veces por segundo, dibujar las ventanas y gestionar eventos, dibujar las ventanas y gestionar eventos. Pierdo el flujo de control. Yo ya no lo tengo como programador. El flujo de control depende de mis ventanas. O sea, del usuario. ¿En qué orden van a ocurrir los eventos? Como al usuario le apetezca. ¿Puedo controlar que haga una cosa antes que otra? Sí, pero lo hago ya más sutil. Ya no le digo, léeme el password, o sea, léeme el usuario y ahora léeme el password. No, le puedo decir, oye, pongo el foco en el usuario. Con lo cual estoy invitando a que lo primero que teclee sea el usuario. ¿No quieres que teclee el password hasta que no teclee el usuario? Lo tienes que programar. Pero lo puedes programar. Y vamos a ver el evento de foco aprovechando este ejemplo. Imaginaos que quiero hacer esto, que no puedes meter el password hasta que no haya usuario, ¿no? Entonces yo ahora puedo hacer tabulador y puedo pasar el password y empezar a meter el password. Quiero forzar al usuario a que siga un orden que es el que yo quiero, que es que primero meta el usuario y luego meta el password. No sé si merece la pena, pero imaginaos que queremos forzar a que sea así, ¿vale? Con el mismo hecho de la ventana yo no le puedo forzar, porque la ventana es el dueño y señor de mi interfaz ahora mismo, es mi usuario, mi persona que está manejando el teclado y el ratón. Entonces, yo no puedo controlar el orden, pero sí puedo actuar sobre él. Entonces, ¿qué puedo hacer si intenta hacer el usuario este tap que acabo de hacer? Puedo controlar el evento de foco. Igual que hay un evento de teclado, hay un evento de foco. ¿Cuándo ocurre? Cuando cambia el foco. Vamos a explorarlo. Es lo que os decía el otro día, investigar, ¿vale? ¿Qué hace el evento de foco? Ni idea. Vamos a explorarlo. Lo voy a programar contra el texto del usuario, ¿vale? Cuadro de texto del usuario. Ahí sí, lo tengo aquí. Lo hice, supongo que lo hice al final del vídeo el otro día. Lo tengo aquí, vamos a ver cómo funciona. Ya lo tengo programado, si no lo tuvierais programado, voy a volver a empezar para que os acordéis. No lo tengo programado y no sé qué hacer con él. Vale. Def usuario, add, listener, no sé qué listener es. Voy a buscarlo. Caret, me suena, pero no. Va, container, va, focus, va, este va a ser. Add focus listener. ¿Qué espera ese add focus listener? Un objeto que implemente focus listener, ¿no? Si miras la documentación, espera un objeto que implemente focus listener. Lo puede hacer con una clase interna anónima. Epa. New focus listener, control espacio, anonymous inner type. ¿Queréis ir hardcore? Pues vamos hardcore. Para que veáis que se puede hacer de las dos formas, ¿eh? New focus listener, paréntesis, paréntesis, abro llave, enter, cierro llave. Estoy creando un objeto de una clase interna anónima que implementa la interfaz focus listener. ¿Por qué me está dando el error Java? Porque en esa interfaz hay métodos que todavía no estoy implementando. Me está diciendo un error de métodos no implementados. Tipo FocusListener debe implementar un método llamado FocusGain. Y debe implementar otro método llamado FocusLoss. Esto es lo que te hace Eclipse cuando lo generas directo, ¿vale? Pero para que veáis que se puede también hacer paso a paso. Entonces, si te sabes la asignatura, la copias aquí. Public, void, no sé qué. Si no te la sabes, pues le dices a Eclipse, oye Eclipse, ayúdame un poco. Source. Override implement methods. Estos son métodos que hay que implementar de mi interfaz, de la interfaz que estoy implementando, ¿vale? Ahí están. Focus gain, focus lost. Haces check, ok, y te saca las cabeceras.
hay más maneras de hacerlo, ¿eh? Si te sabes cómo empiezan pero no te acuerdas de la asignatura, no quieres escribirla entera, también puedes hacer focus G, control espacio, y ahí lo tienes. Focus L, control espacio, doble clic. O sea, hay varias maneras de sacar las cabeceras, o puedes irte a la documentación oficial de Focus Listener, copiar y pegar las cabeceras completas que tienen. Lo que tienes que implementar es todos los métodos de la interfaz y tienes que respetar toda la sintaxis exacta que tengan los métodos de la interfaz, como siempre como se implementa interfaces. ¿Entendiendo en este capítulo por qué vemos ventanas tan tarde? Es porque no puedes entender todo esto hasta que sabes qué se herencia, qué son interfaces, cómo se implementa una interfaz, cómo se hereda una clase, cómo funciona el polimorfismo, porque las ventanas en Java ya están utilizando toda esa construcción que tenemos en la orientación a objetos para poder funcionar. O sea, no podríamos hacer nada de ventanas si no entendemos lo que es la herencia, lo que son las interfaces. ¿Sí? Entonces, lo que os decía, no tengo ni idea de focus loss ni focus gain. Pues me los programo con sacadas a consola, o sea, los exploro, los investigo. Investigación con minúsculas, pero investigación al fin y al cabo. ¿Quiero saber qué es ese evento? Pues lo saco a consola, ED. Y aquí hago lo mismo, copiar y pegar, pero en vez de gain, lost. Y voy a investigarlo. Me pongo en la ventana, me pongo aquí y hago un tabulador. ¿Qué ocurre? Ha habido un gain al principio, no lo he dicho, pero justo cuando me he puesto en la ventana, antes era el tabulador. ¿Por qué hay un gain? Porque al salir la ventana, el primer componente que recibe el foco, por casualidad, porque lo he definido así en la ventana, porque es el primero que he metido en la ventana realmente, es el cuadro de texto del usuario. Por eso hay un gain. En cuanto he pulsado el tabulador, hay un loss. Si ahora vuelvo a pulsar Shift Tab o simplemente voy con el ratón y hago clic aquí, pues hay otro gain. Si pulso con el ratón en otro sitio, pues hay un lost. Y me diréis, ¿para qué sirve todo esto? Tengo control ahora sobre cómo ocurren los cambios de campo, los cambios de elemento dentro de la ventana. Luego, si quiero que no se pueda pasar al cuadro de texto de password hasta que se haya metido algo en el cuadro de texto de usuario, puedo programarme este evento para hacerlo. O sea, lo que tengo que ver es qué quiero hacer y en función de eso engancharme al evento que mejor me venga. Que no siempre hay solo uno, a veces hay varios, ¿vale? O sea, esto también se podría hacer con el mouse listener. Podría ir viendo en dónde hago clic y en función de dónde hago clic, cambiar el foco de un sitio a otro. Pero con esta va a ser mucho más fácil porque el Focus Listener siempre me informa de cuando un elemento concreto recibe o pierde, gain o lost, el foco de teclado. O sea, la característica de que se pueda escribir, de que recibe los eventos de teclado. ¿No? ¿Quién tiene la barra vertical parpadeante que estamos viendo? ¿Cómo lo programaríamos? Si queréis que no se pueda mover el foco hasta que el texto tenga algo, el usuario tenga algo, ¿qué nos interesa más, el gain o el loss de este evento que tenemos ahí? Vamos a tener que hacer algo si se gana el foco en este cuadro? No. ¿Si se pierde? Sí. Cuando se pierda el foco, espera, voy a asegurarme de que se puede perder el foco. No, porque no has metido nada. Pues entonces te obligo a que lo recuperes. ¿Es la idea? Igual que decía antes, voy a ver qué tecla me has pulsado y si no me gusta, te la quito. Pues esto es lo mismo, me estás queriendo quitar el foco. No me gusta, te lo quedas. O sea, programamos ese nivel, de bajo nivel. Una cosa es lo que la ventana pida, otra cosa es lo que nosotros hagamos con esos eventos. Entonces cojo el evento de lost y digo, espera, voy a controlar. ¿Cómo sé si hay algo en el cuadro de texto del usuario? Acceso al atributo. Si el cuadro de texto textfield control espacio del usuario, su texto, el text, es vacío, o si su longitud es cero, me da igual como lo preguntéis, ¿hago algo o no hago algo? Si su longitud es cero, no me gusta, no quiero que quites el foco. ¿Qué le digo? Recupera. ¿Quién quiero que recupere el foco? El cuadro de texto del usuario. TF usuario. No me acuerdo cómo se llama, focus. Pues por aquí tengo, hay unos cuantos de focus, ¿vale? Por aquí abajo tengo un request focus. Que es, requiere el foco, ¿vale? Pide el foco, ten el foco,
pasa de que te lo han quitado, recupera el foco, ¿no? Esa es un poco la idea del request focus. ¿Y qué va a pasar? Vamos a probarlo. Me puedo empeñar igual que antes con las teclas, ¿no? Me puedo empeñar lo que quiera, que como este campo esté vacío, por mucho que da tabulador, el cursor me vuelve. Y por mucho que quiera hacer clic en otro campo, veis que durante un momento coge el foco el otro campo, pero luego lo recupera. Porque se lanza mi evento de los hace un request focus del cuadro de texto del usuario. Aquí de nuevo veis lo que me preguntabais antes, ¿qué pasa si los eventos se empiezan a pegar? Pues que tenemos un problema, ¿vale? Es como imaginaos que el focus loss este lo que requiere y el focus loss este también, pues te quedas en un bucle infinito. O sea, pueden pasarte ese tipo de cosas si no programas bien los eventos. Vale, pues yo pierdo el foco, lo quiero recuperar. No, espera, que lo pierdo yo, también lo quiero recuperar. Pues entre dos campos se pueden pegar y ninguno recupera el foco. O sea, en ese sentido hay que tener criterio cuando programamos eventos de todo tipo, porque tienen que ser compatibles, coherentes entre sí. O sea, un campo es más importante que otro, ¿no? Entonces, el usuario es más importante que el password. Pues el usuario puede pedir el foco aunque esté vacío. Al password no le vamos a decir que pierda el foco aunque esté vacío, porque entonces se empiezan a matar entre sí, a pegar entre sí, cada uno tiene el foco y ninguno lo tiene. En cambio, si tecleo algo en el usuario y hago tap, ahora es ya así, pacíficamente, el evento de pérdida de foco reconoce que esa longitud no es cero y no se ejecuta este método y el foco pues acaba en el cuadro de password y el password es keyword. Esto mismo que he hecho con longitud cero, pues esperar hasta que el usuario exista, que tenga una longitud mínima, pues buscarlo en un mapa, a ver si en ese mapa está ese usuario, dar un mensaje de error si no está. O sea, ya aquí, digamos que toda la validación clásica que hacíais en consola, del leer de teclado, si me gusta lo que has metido el teclado te lo cojo y si no me gusta te doy un mensajito de error, lo podemos hacer con el focus loss. El focus loss es un buen sitio en el que validar. O sea, según acabas de meterme un dato, te digo si ese dato me gusta o no. Imaginaos que lo quiero comprobar, pues aquí haría la comprobación. Si imaginaos que solo puedes meter el usuario que se llame Andoni. Voy a hacer un ejercicio de egocentrismo. Esto es un, perdón, de text equals, esto es un string, ¿vale? Lo puedo comparar con cualquier otro. Y si no es Andoni, saco un mensaje de error. Tengo una etiqueta de error, ¿no? L, mensaje info está, bueno, de mensaje en general, set text. Obviamente aquí un usuario particular sería una estupidez, ¿eh? Y lo lógico sí que podría ser buscar en un mapa de usuarios y dar este mensaje de error solo si el usuario es, bueno, he puesto equals, tendría que ser not equals. O sea, hay que invertirlo. O sea, si meto cualquier usuario que no es Andoni y salgo del campo, ¿veis que me sale el mensaje ahí abajo? O sea, estoy en los métodos de validación, muy habitualmente se hacen con el focus listener. No es imprescindible, ¿eh? Porque los puedes hacer en el aceptar también. Puedes meter todo lo que quieras y en el aceptar validas todo de golpe. Igual que los formularios. Habéis visto muchas veces en web que hay formularios que según vas metiendo datos te van validando y te van diciendo DNI incorrecto, no sé qué incorrecto, y hay otros que en cuanto das a aceptar de repente te sacan mensajes para todos y te dicen 14 errores en tu formulario. Pues de la misma forma. ¿Queremos programar los errores en conjunto? Botón de aceptar. ¿Queremos programarlos campo por campo? Pues cada uno con su focus listener. Cuando se pierde el foco, tenemos todo el control que queramos hacer. Y si es tan grande el error que no le queremos permitir al usuario que haga otra cosa hasta que no lo corrija, pues le pedimos un request focus. O sea, es como, no me vale tu DNI, vuelve a meterlo, ¿no? Y no te deja salir del DNI hasta que no lo metas bien. ¿Sí? O sea, este control que he hecho aquí manualmente, esto podría ser una consulta a una estructura, un mapa o a cualquier otra cosa. O sea, si valido que el usuario no es correcto, te saco un mensaje de error, te vuelvo a pedir que lo metas, lo que sea. ¿Cómo lo veis? Es muy potente el tema de los eventos, ¿vale? Porque vamos a controlar al nivel que queramos lo que va a pasar en nuestra ventana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuáles son los eventos esenciales y a partir de ahí pues practicar un poco con ellos. Obviamente el cielo es el límite, podemos hacer lo que queramos con estos eventos. A partir de ahora es que qué quieres permitir y qué no quieres permitir en nuestra ventana. ¿Y vuelve cuando flipas? Sí,
Eso sería el most recent. Lo vamos a hacer en otra ventana. Pero si queréis, por ver cómo funciona. Most listener. Voy a probarlo con el escudito, ¿vale? El label este del escudo. Vamos a probar el most listener. ¿Qué label es? L logo. Control espacio, ¿no? Si hemos hecho bien los prefijos, nos estamos ayudando nosotros mismos, ¿vale? Porque veis que a veces escribo un código en un día y tres días después vuelvo a ese código. Ya ni me acuerdo cómo llamé a los componentes. Vale, pues todo lo que empezaba por L era label, tengo un label de logo. L logo, add, mouse listener. Y aquí lo mismo, new mouse listener. Le dejo a Clips en este caso que me ayude. Anonymous senior type. Y me va a generar, ya veis, bastante larga. Me va a generar un montón de código que puede tener que ver con el mouse listener. El mouse listener es de los eventos que más métodos tiene. Dios mío, qué lío. Todo esto que hay que generar. No tengo ni idea cómo funciona. Bueno, por los nombres más o menos lo vemos, ¿no? Es como mouse enter, mouse exit, mouse release, mouse press. Es que tiene esto un poco parecido al de las teclas, ¿no? Entonces, si ya solo según te suene lo entiendes, fenomenal. Si eres como yo, un poco torpe, no entiendes según te suene, pues entonces lo pruebas. Un poco torpe, me entendéis, amorosamente, ¿vale? Quiero decir que no tienes por qué entender todo según te aparece, y es lógico, y me pasa a mí y nos pasa a todos. Enhorabuena a los que no os pase, aprovechar vuestro don. ¿Sacas mensajitos? Este mensaje, entendedme, es una prueba para entender, para aprender, o sea, da igual. Pones RJK, o sea, pon mensajes simplemente para saber qué evento se está lanzando. Voy a copiarlo primero tal cual, en todos, y voy a cambiar el mensaje, ¿vale? Aquí hay un clic. Aquí hay un enter. Aquí hay un exit. Me da igual poner la palabra exacta o no, o sea, el caso es que yo me entere de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, esta misma lógica, por eso os digo investigar, porque esta misma lógica la puedes utilizar con cualquier evento, con cualquier escuchador de eventos. Me añado el escuchador de eventos, aguanto los métodos que me salgan y saco mensajes a ver qué pasa. Y desde ahí investigo, pruebo, entiendo, intento entender lo que esté pasando. Me decías, ¿puedes hacer que pase algo con un clic? Vamos a verlo. He programado el evento de ratón sobre el escudo, ¿vale? Vamos a fijarnos en la consola. En cuanto me acerco al escudo, hay un momento en el que, clac, ocurre un evento. Enter. ¿Cuándo ha ocurrido? Justo cuando me he metido en el escudo, que fijaos que no es el escudo, es un poco fuera. ¿Por qué? Porque este escudo es un rectángulo. Todo en ventanas, casi todo es un rectángulo, ¿vale? La estructura esencial de las ventanas, somos así de cuadriculados los seres humanos y los informáticos en particular, la hacemos con rectangulitos. Entonces, en cuanto entro en el rectángulo de influencia de este logo, me ha puesto un enter. Si ahora saliera, me va a lanzar un evento de exit. Enter, exit, enter, exit, enter, exit, enter, exit. ¿Sí? No se suele programar mucho, pero podríais hacer, por ejemplo, que cuando te pongas encima del escudo te lo saque en otro color. ¿No? Pues cuando entras dentro del escudo te lo saca en otro color. Cuando sales te lo vuelve a poner. Algunos programas habréis visto que funcionan de esa manera. Voy a jugar con el ratón, o sea, con el botón ahora. Pulso. Press. Suelto. Released. Como no he movido el ratón, además hay un clic. Voy a mover. Pulso. Muevo. Suelto. ¿Veis la diferencia? Siempre hay un press. No he salido. Estoy dentro. ¿Ves? Dices que te sales del espacio visual del escudo. ¿Perdón? Puedes hacer remezclado, ¿eh? Puedes hacer press. No es lo que dices. Me muevo. Exit. Vuelvo a entrar. Enter. Suelto. Released. ¿En qué orden ocurren? En el orden en el que pasen las cosas. Por eso os decía, ¿dominamos el orden de los eventos? No. O sea, tenemos que estar preparados para todo. ¿Sabemos que va a ocurrir un exit antes de un release? No lo sabemos. Puede ocurrir el release antes del exit. Porque depende del usuario cómo se comporte. Y no tenemos ni idea cómo se va a comportar el usuario. Os digo más. Si pensamos que no lo va a hacer, lo va a hacer.
¿vale? Siempre hay que anticiparse a que nosotros mismos o cualquier otra persona como usuario pueda hacer las cosas más insospechadas. Tenemos que estar preparados para todo, ¿vale? Sí, hay algunas cosas que podemos saber. Por ejemplo, nunca va a haber un exit si antes no ha habido un enter. ¿No? O sea, no puedes salir de un sitio donde no has entrado. Entonces siempre habrá un enter antes de un exit. De la misma forma siempre habrá un press antes del release. No se puede soltar algo que no se ha pulsado. ¿Lo veis? O sea, sí hay lógicas que podemos utilizar. Pero no sabemos entre medio qué va a pasar. Tú haces la pulsa y lo siguiente que va a pasar es una suelta o no. Lo siguiente que va a pasar es otra cosa. Eventualmente habrá una suelta. Eventualmente habrá un release. Pero antes del release, como acabo de hacer, puede haber otras cosas. Depende de lo que te interese programar, a lo mejor las desprecias, ¿eh? Porque claro, yo aquí tengo 5 métodos, pero puedo programar solo uno. Como he hecho con el escape antes, que solo he programado el release, ¿no? Depende ahora de lo que quiera hacer. En este caso con el escudo no parece tener mucha lógica, luego con otra ventana que os voy a proponer programamos un evento de ratón un poco más concreto, que haga alguna cosa un poco más con más sentido. Fijaos, no lo he dicho, por cierto, que este E tiene información de qué está pasando con el ratón. Entonces fijaos que hay una cosa súper interesante que es la coordenada. ¿Dónde ha ocurrido el enter? ¿Dónde ha ocurrido el exit? ¿Dónde ha ocurrido el click? ¿Dónde ha ocurrido el release? ¿Dónde ha ocurrido el press? Pues podría controlar esta coordenada para hacer una cosa dependiendo, yo que sé, hacéis un clicker, ¿no? Quiero hacer un clicker que si pulso exactamente no sé qué sitio hay, cuando los topos salen, soy un martillazo, bueno, pues puedes controlar la coordenada en la que has hecho el clic, con lo cual puedes programar que esa coordenada, según se acerca a un sitio, pase una cosa o pase otra. Tiene las coordenadas además absolutas, de pantalla, y relativas con respecto al componente que estés controlando el ratón, ¿vale? Vamos a observarlo un poquito mejor. Fijaos en el enter y en el exit. Si entro por aquí y salgo por aquí, ¿veis las coordenadas que me está poniendo? 3, 0, 2, 0. O sea, como estoy con la esquina superior izquierda del escudito, esa es la coordenada 0, 0 del escudito. Entonces, según lo fino que seas con el ratón ahí, va a estar por ahí la entrada y la salida. Y si hago la entrada y la salida por la otra esquina, pues me va a poner números más altos dependiendo de la anchura que en mi pantalla tenga este escudito. 200 y pico, 200 y pico, ¿no? Que es más o menos la anchura y la altura que tiene ese componente. Lo mismo si hago un clic, por ejemplo, en medio, pues más o menos era 100 y pico, ¿no? 116,99. Entonces podéis ajustar, si queréis hacer una programación que tenga que ver con el clicker que os decía antes, podéis jugar con esa coordenada y en función de la distancia de esa coordenada, un punto de control, pues hacer una cosa o hacer. Por cierto, no sé si acabo de comentar, el clic solo ocurre si el press y el release coinciden en coordenada. O sea, si pulsas en el mismo sitio en el que sueltas sin moverte, hay un clic. Es lo que se entiende como un clic. En cambio, si pulsas, te mueves y sueltas, no hay un clic. Eso es lo que se entiende como un drag, ¿no? como una raspe. Entonces solo hay un clic cuando coincide en la coordenada del punto en el que pulsas y el punto en el que sueltas. Fijaos a moverlo y a soltarlo. Si muevo y suelto, hay un press y un release, pero no hay un clic. Si muevo y suelto, si pulso y suelto sin mover, hay un press, hay un release y hay un clic. ¿Por qué todo este rollo? Porque depende de lo que quieras programar, programas una cosa o programas otra. Solo quieres programar lo que pase, si hay un clic, pues te olvidas del press y del release, programa solo el clic. Y Swing solo te va a llamar al clic cuando ocurra un clic. Y si te mueves, no te lo va a llamar. O sea, solo se va a llamar este evento cuando ocurra un clic. ¿Quieres controlar qué pasa si te mueves y hacer una cosa distinta, no sé qué? Pues entonces controlas el press y controlas el clic. Y haces algo en función del press y en función del clic. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna propuesta? ¿Algo que no sabríais cómo hacer? O sea, esto es, digamos, como la base sobre la que luego construyes cualquier cosa. Porque ahora te dicen, quiero que se pueda hacer sobre el escudo un drag y que si el drag tiene menos de 30 píxeles que pase no sé qué. Pues ya tienes la base. Y ya sabes cuándo controlar el press, cuándo controlar el release, a partir de ahí empiezas a jugar con los datos que tienes, ¿no? ¿Cómo haríais eso? Que pase algo cuando haces un press, un release, y por ejemplo la distancia entre el press y el release sea menor de
20 píxeles. Ajá, ¿y qué haces con ellas? Y las restas. ¿Dónde programaríamos? ¿En el press o en el release? ¿Cuál programaríamos? Si quiero hacer este control de cuando pulsas y sueltas, ver si has andado, si has desplazado más de una, menos de una distancia, y en función de eso hacer algo o hacer otra cosa. En el press guardar las coordenadas de inicio. ¿Veis eso? Una cosa muy importante. Todos los eventos son independientes. Pues aquí quizás algunos penséis, hay que programar solo el release. El release solo sabe del release. No sabe dónde se pulsó el press. Pues efectivamente, si quieres comparar las dos cosas, necesitas dos cosas. Y en el release solo tienes una. Entonces tienes que guardar el sitio de pulsación del press y cuando sea el release, comparar el punto de pulsación con el pulso de suelo. Con el punto de suelo. Y ahí ya haces lo que quieras. ¿Dónde lo guardas? Esto es una clase, chicos. Donde quieras. Te guardas un atributo. ¿Dónde guardo el punto de pulsación? Obviamente lo tengo aquí, ¿no? Aquí un punto de pulsación. O sea, aquí tiene un get point. Que os sonará el point de ejemplos anteriores, ¿no? Que es la X y la Y del sitio en el que se ha pulsado. Obviamente aquí lo pierdo, porque el press ocurre y luego ocurre el release y son eventos independientes. Los eventos son todos independientes, ¿eh? Nunca penséis que en un evento puedes coger información del evento anterior. Ningún evento se relaciona con ningún otro. Entonces tengo que guardar este getPoint. ¿Dónde lo guardo? Pues hombre, me puedo definir una variable local. Yo qué sé, pulsación. Pero esa variable local se pierde. Entonces lo que tengo que hacer es guardarlo como un atributo. ¿Dónde guardo el atributo? Aquí tengo a decir. Porque tengo este objeto, que es una clase interna anónima, y tengo la ventana. En ambos sitios podría guardar este atributo. Porque es un objeto interno, es una clase interna. Me da igual, puedo guardar en la clase interna o en la clase externa. Y dependería un poco de dónde lo vas a usar. ¿Solo lo vas a usar aquí? Pues entonces guárdalo aquí en la clase interna. ¿Lo vas a utilizar también en otro evento de la ventana? Pues entonces guárdalo en la ventana. ¿Veis la idea? O sea, eliges el sitio en el que guardas dependiendo de lo que vas a hacer con ello. En este caso, si lo único que quiero hacer es el press y el release aquí mismo, pues hago aquí un point pulsación. Me guardo ahí pulsación y en el release digo, venga, pues tengo un getPoint aquí. ¿Qué relación tiene con pulsación? Pues hay un distance que ya te lo hace fácil, que es la distancia entre dos puntos. Si la distancia entre estos dos puntos es menor que 10, bla, bla, bla. Esta idea es la que tenemos que utilizar mucho. O sea, muchas veces queremos controlar eventos que no es solo uno, sino que son varios, y tenemos que guardar información de algún evento para los siguientes. Entonces, siempre que tengamos que hacer eso, hay que añadir información como atributos, porque si no, el evento la pierde. Cada evento es individual y no recuerda los eventos anteriores. Por ejemplo, en el de teclado que hemos visto antes, si queremos controlar cuando se pulsa control 3, un evento es el del control y otro evento es el del 3. Cuando tú detectes que se ha pulsado el 3, has perdido la información del evento del control. Entonces podrías guardar una información de cuando se pulsa el control, un booleano, por ejemplo, que se ha pulsado el control, y luego cuando se pulse el 3, preguntarte si ese booleano está true y en función de eso hacer una cosa o hacer otra. ¿Sí? O sea, podemos guardar información de eventos anteriores a través de atributos. Esto es muy típico en ratón, cuando estamos siguiendo una traza, pulsación inicial, pulsación anterior, cuando incluso haces un desplazamiento, que a veces quiere decir que el ratón vaya siguiendo al cursor del ratón, puedes ir guardando esas coordenadas. También se hace en teclado cuando quieres hacer combinaciones en teclas, ¿vale? Muchos juegos, por ejemplo, cuando hay, te pulsas cuatro teclas a la vez, tienes que andar como memorizando en cada evento de teclado qué teclas se pulsó. Es muy típico en los eventos de teclado tener una tablita con booleanos. En plan de, mis teclas de juego son control, shift, cursor arriba, cursor abajo, cursor izquierda y cursor derecha. Te pones una tabla de booleanos y es, cuando pulso control izquierda, le pongo un true al booleano del control izquierdo, o sea, al cursor izquierdo. Cuando lo suelto, le pongo un false al booleano del cursor izquierdo. O sea, vas poniendo true y false y tienes una tabla de en cada momento cuántas teclas están siendo pulsadas, ¿no? Atributos.
y los atributos los definimos como queramos. Esto es fácil por un lado, pero a la vez es mucha información. ¿Vale? No es. Creo que no es difícil de entender, pero desdecidme si no estoy de acuerdo. Es como, pero hay que saber todo esto. Sí. Hay que saber por dónde van los tiros. Por eso os digo, si nunca has usado un escuchador o si no te acuerdas cómo funciona, empieza investigándolo. Y a partir de investigarlo, ya decir, venga, ya tengo claro cómo funciona, ahora lo quiero programar. Pues ahí, si quieres, ya te quitas todos los println's, te quitas la consola y programas lo que te interesa. En este caso, pues lo que he hecho con el atributo, con el press y con la please. Una vez que haces eso, ya te sobrarían el exit, el enter y el click. ¿Vale? Para esto que acabo de programar, realmente podría comentar. Estos tres de abajo me sobran, porque veis que aquí no he programado nada de lógica. ¿Preguntas antes de seguir? ¿Algo que hayáis sacado en vuestra investigación estos días? Gracias por la sinceridad. ¿Perdona? A mí me dio un error todo rápido. ¿Qué error te da otro rato? ¿Cuál es? ¿Y el error es? Es súper atrás, a 3.0 de vídeo. Ya, pero ¿en qué punto te da el error? En la línea 92, cuando hacemos el key type. Ajá. ¿Key type? Me pone, a la función me pone input del key type. Ajá. Me pone en el múltiple marker, key type. ¿Y después qué te pone? Hago todo esto así para que aprendamos todos el proceso, ¿vale? Siempre que tienes un error hay que hacer esto como lo estamos haciendo. Quita la línea y leerte el código del error. ¿Pero cuál es? ¿La primera palabra que te pone cuál es? Sí, sí, después de eso. Cuando pone multiple marker significa que tenéis varios avisos o errores en la misma línea, ¿vale? No se pone el multiple. Pero debajo del multiple siempre te pone una serie de líneas describiendo cada uno de los errores. Algunos pueden ser warnings y otros pueden ser errores de compilación. Vale, lo importante de lo que te dice a ti es el operador mayor o igual es indefinido por el argument times. Bueno, se lo voy a poner igual. Esta es una cosa que funciona distinto en distintos lenguajes y que es muy típica cuando empiezas con Java. Ahí. Perdón, ¿eh? Estoy aquí liándome con las teclas rápidas. ¿Qué me decís, ese error? El operador mayor igual está indefinido por los tipos de argumento char string. ¿Por qué da ese error? ¿Qué estás comparando con él? Estás comparando lo que te devuelve el get key char, y es un char, que es un tipo primitivo. Y sí se pueden comparar chars, ¿vale? ¿Cómo se comparan chars con la tabla ASCII? Una A es menor de una B. ¿Por qué? Porque en los códigos ASCII la A es 65 y la B es 66. Sin embargo, lo estamos comparando con un string. Y un string no es un tipo primitivo. No se puede comparar un string con mayor o igual. Se podría comparar con compertum. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un problema de incoherencia de tipos. Estamos comparando un string con un char, que no se puede. O el char lo pasas a string, o el string lo pasas a char. Y comparas char o comparas string. Entonces lo que te pasa, Ray, es que Java entiende
entre dobles comillas que estás poniendo un string y entre comillas simples que estás poniendo un char. Entonces, si pones entre comillas simples, puedes comparar chars. Sí. Así son los lenguajes de tipificación fuerte. Por bastantes tonterías te dan error. Y todavía no, aunque estaremos dentro de unos años, pocos. Una de las líneas en las que más está investigando y va a toda velocidad, chicos, es asistentes de IA para errores de compilación. O sea, esto va a ir muy rápido. Enseguida vais a poder disfrutar de asistentes que de la misma te dicen que aquí has puesto un punto a una doble comilla y tendría que ser comilla. Pero hasta que lleguemos a ese punto, pues tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Entonces, o bien haces esto, o bien lo contrario, que es que las dos sean string, o sea, convierte los dos string y comparas los strings, pero entonces lo tienes que hacer con compareTrue. Recordad que la comparación entre objetos es con comparables, que lo habéis comentado, la comparación entre tipos primitivos sí puede ser con mayor igual o con menor igual. Vale. ¿Más cosas? Bueno. Vale, eventos importantes. Action listener para los botones, alguna cosita más. Key listener para todo el trabajo fino con teclas, lo que hemos hecho con el nombre de usuario y esas cosas. Focus listener para todo lo que es validación. Cuando salto de un campo a otro, si tengo que saltar, si tengo que llenarlo bien, si no lo he hecho bien, dar un mensaje de error. O sea, todo lo que es validación, que tradicionalmente haríamos con un bucle de lectura y validación a usuario en programación antigua, ¿no? Hasta que habíamos visto esto. En programación orientada a eventos se hace con el escuchador de fondo. Hay otros tres escuchadores, o cuatro, que quiero que trabajemos estos días. Uno es este de mouse, como os empecé a comentar, pero voy a hacer un ejemplo un poco más completo. Otro es el de component, que te escucha un componente y los cambios que pueda tener, y otro es el de ventana, window listener, que te escucha los cambios que pueda tener toda la ventana. Y para jugar con eso, en lugar de hacer en la misma ventana, aunque podríamos, pero para dar un poco más de sentido, voy a imaginarme, y esto nos va a pasar a menudo, que tenemos dos ventanas en mi aplicación. ¿Vale? Se da una ventana de login y de la ventana de login salto a otra. Y esto es una cosa que tenemos que aprender a hacer, porque hasta ahora no había saltos. Ahora mi main, pues sacaba una ventana, cerrábamos esa, sacábamos otra, ¿no? O sea, pedíamos una cosa, luego pedíamos otra. Pero esa secuencia ya no existe, yo aquí ya no puedo sacar la segunda ventana aquí. Entonces, os pregunto, si queremos cuando tengas el login y el login sea correcto, sacar una segunda ventana, ¿dónde lo tenemos? Aquí ya no puedo. Aquí. Es aquí. ¿Y en qué evento? En el evento en el cual decidas que quieras sacar una segunda ventana. ¿Una ventana de login como la que tengo? ¿En qué punto queréis que pase a otra ventana de acción? Pues cuando haya acabado el login. Cuando hayas metido un usuario y un password. De hecho, ¿por qué tenemos esa dificultad de aceptar? Porque no se puede aceptar un usuario que no tenga ni password, ni contraseña, ni nombre de usuario, ni contraseña, ¿no? Vamos a aprovechar y lo vamos a activar. ¿Cómo activaríamos este botón? O sea, vamos aquí a intentar lanzar otra ventana a aceptar, ¿vale? Pero antes que eso tenemos que activarlo. ¿En qué momento lo activamos? En cuanto haya puesto algo en usuario y en password. En cuanto haya algo puesto en usuario y en password. ¿Qué evento usamos para eso? ¿Veis cómo vamos? O sea, buscamos la lógica que queremos y buscamos el evento que mejor se acerca a la lógica que queremos. Que pueden ser varios. ¿Vale? En este caso, ¿podría ser el key listener? Podría ser, si según voy tecleando entiendo que ya estoy llenando ese campo y en el momento en el que lo lleno un poquito quiero que pase algo, pues puede ser el key listener. ¿Al salir del cuadro de texto? O sea, ¿dónde? ¿Cuando le da enter? ¿Dónde? Vale. Los cuadros de texto, cuando das a enter, tienen el action listener, que no lo había programado. O sea, el action listener se puede programar en un cuadro de texto porque es una acción muy habitual en un cuadro de texto, darle al enter. Entonces estás en un cuadro de texto y en lugar del tab le das al enter, además de poderlo controlar con el key listener y con el focus listener, lo puedes controlar también con el action listener. O sea, el action listener que se lanza cuando haces una pulsación en un botón, también se lanza si das al enter en un cuadro de texto. Así que, por ejemplo, podrías programar el action listener sobre los dos cuadros de texto
para validar cuando el usuario ha acabado de teclear eso y ha decidido que ya está. ¿Solo va con enter? Sí. Sí, porque tu intención cuando das al enter es como confirmar. Y en cambio el tab es como moverte. Tú lo podrías hacer de otra forma. Los diseñadores de Java lo han hecho así. Solo se lanza el action listener de un cuadro de texto cuando se da el enter. No se lanza si das al tab, no se lanza si vas con el ratón a otro cuadro. Solo es cuando das al enter. No se programa mucho, pero se podría programar. De hecho, en este caso, una cosa que probablemente podríamos hacer para esto mismo que decías es el focus listener. Pues en cuanto salgo de un cuadro, voy a ver si ese campo está completado. Y si está completado, activo el botón de aceptar. ¿Veis esta idea? Entonces, el focus listener podría ser un buen sitio en el que programar este comportamiento de cuando tenga rellenos, usuario y contraseña, activo el botón de aceptar. También podría ser en el key listener, porque lo vas haciendo tecla a tecla. Y es como, mira, en cuanto ya he pulsado una tecla, ya entiendo que hay un password. Y ya está, con que pulses una tecla me vale para activar el botón de aceptar. Pues también. O sea, no siempre va a haber solo un evento en el que hacer una cosa. Depende de cómo lo quieras hacer, puede ser en varios eventos. ¿Vale? Si queréis que sea en el focus, pues lo hacemos en el focus. Lo que pasa es que ¿cuántos cuadros de esta ventana su cambio de foco puede ser importante desde el punto de vista del botón de aceptar? Desde el punto de vista del botón de aceptar, ¿es importante que cambie el foco de un checkbox? ¿O de otro botón? Pero sí es importante que cambie el foco de los dos cuadros de texto que son relevantes, el de usuario y el de contraseña. Luego puedo programarme un focus listener de los dos, tanto el de usuario como el de contraseña. Y cuando salga de cualquiera de los dos, compruebo si hay datos en ambos. Y si hay datos en ambos, activo el botón de aceptar. ¿Sí? O también podríais decir, no, como va a ir en secuencia y como lo voy a forzar al usuario, que primero meta el usuario y luego meta la contraseña, que era un poco lo que proponíamos antes, solo programo el focus listener de la contraseña. Cuando sale de la contraseña entiendo que ya ha metido el usuario, que es lo que hemos programado un poco antes. Vale, pues entonces programa solo el focus listener del password. Pero veis que depende un poco de toda la lógica que utilicéis dentro de la ventana completa. Puede llegar a ocurrir que tengáis que programar varios focus listeners porque todos esos campos tienen que ver con la acción que queréis programar. Estamos programando el comportamiento de que solo se active el botón de aceptar cuando haya datos en determinados campos de texto. ¿Sí? En este caso, tal y como lo tenemos, podríamos entonces programar solo el focus listener del password. Pues vamos a hacerlo. tcpassword addFocusListener. Está bien que hagamos esto muchas veces porque así vamos practicando, ¿vale? Acostumbraos a hacerlo, acostumbraos a ayudaros de Eclipse aquí, Anonymous Inner Type, a que os saque Eclipse todo este conjuro de desplegar el interfaz completo y a programar solo los métodos que procede para esa interfaz, en este caso el lost. Cuando se pierde el foco del cuadro de texto de la contraseña, ¿qué quiero hacer? Comprobar si hay usuario y hay contraseña. Y si hay las dos cosas, activo el botón. Pues venga. If. ¿Cómo compruebo que hay texto en el cuadro de texto del usuario? Lo hemos hecho antes, ¿no? tcusuario, getText, length, mayor que 0. A ver, podría ser un espacio, ¿eh? También podemos ir a mirar si hay espacios o no sé qué, pero bueno, vamos a simplificar. Si hay más de un carácter, o sea, si hay más de 0 caracteres, entiendo que hay texto. Y si además, tcpassword, getText, length, es mayor que 0. ¿Cómo activo el botón de aceptar? Sí, pero no es visible, sino visible es que se vea. Para activar hay otro set. Activo, en inglés. ¿Cómo activo? Enable. Guay. Vamos a ver si funciona. Meto una A en el usuario. Meto una B en el password. Y ya se activa nuestro botón de aceptar. Sí, es que lo pusimos en parte en su día,
no se estaba viendo porque como estaba desactivado estaba en gris, ¿vale? Pero como ahora lo hemos activado se ha puesto en verde. Y ahora ya responde al clic. Y responde al foco, ¿vale? Ahora sí que es focusable, porque está activado. En directo, en caliente, podéis hacer que en cualquier ventana un componente se active o se desactive. Es muy típico en formularios, lo habéis visto un montón de veces, que según vas metiendo datos, haya botones que se te nublen, haya campos que desaparezcan. Típico de si eres de no sé qué provincia te pido el código postal, pero si eres de otro país no te lo pido. O sea, cosas así pueden ir ocurriendo según vayáis metiendo datos en una ventana. Bueno, pues ahora entonces responde la pregunta de antes. Ya tengo el botón de aceptar activo. ¿Cómo lanzamos otra ventana? Es el botón de aceptar. ¿Qué evento tengo que programar? Vale, ahora lo hacemos. Pero, ¿desde qué evento tendré que lanzar esa otra ventana que todavía no he programado? Gracias. El clic del ratón, de esa del botón. Add listener. ¿Qué uso aquí? ¿Action listener o mouse listener? ¿Quién me puede decir qué diferencia entre usar aquí action listener y mouse listener? ¿No es un poco lo mismo? En ambos casos pulsas. Parece lo mismo y es casi lo mismo. ¿Pero os acordáis que el botón también es focusable? A lo mejor no lo habéis hecho nunca, ¿vale? Porque sois muy poco de teclado, sois muy poco como amistosamente como generación, ¿vale? Mi generación era bastante más de teclado. Antes de hacer nada. ¿Os habéis probado a poner aquí encima y hacer espacio? Cuando pulsas espacio en un botón que está seleccionado, que puedes ir con tabuladores, o sea, tú puedes pulsar botones en un formulario yendo con tabuladores al botón y pulsando espacio en el botón cuando está seleccionado. Y todo esto, ¿por qué os lo digo? Porque el mouse listener, eso no te lo cogería. Pero el action listener sí. O sea, action listener te lanza el evento, sea como sea que pulses el botón, mouse listener te lanza el evento solo si has hecho clic. ¿Ves la diferencia? A ver, va a funcionar casi igual, porque casi todos hacemos clic. Pero quien esté muy acostumbrado, ¿no? Las personas que se pasan el día rellenando formularios, pues se acostumbran a hacerlo con teclado, porque ganan minutos y horas de vida. Y esas personas muchas veces están con tab y con enter, con tab y con enter, lo que me decías antes de dar enter en un cuadro de texto, ¿no? Y no están ahí, venga a ir al ratón y a dar botones. Entonces a esas personas les hacemos la vida imposible si programamos aquí en el botón de aceptar solo el mouse listener. Entonces, se lo dejamos más fácil si hacemos el action listener. ¿Veis lo que os decía? Se pueden programar varios eventos para cada cosa. De hecho, alguna vez podríais decir, ¿y no programar el key listener y el mouse listener? Sí. O sea, podemos hacer esto mismo haciendo el mouse listener y el key listener, pero es más fácil hacer el action listener. En general, para los botones, es el componente clásico que se utiliza con el Action Listener y casi siempre programamos con los botones el Action Listener. Ya acabamos, ¿eh? Si alguno tiene que irse, que se vaya tranquilamente, acabamos en un minuto. Vale, ¿qué tengo que hacer si ahí quiero sacar una ventana? Obviamente la tendremos que programar. Esta tarde, en la clase online, a las 7:30 sigo con esto. La tendremos que programar. Pero, vale, una vez programada, si quiero sacar otra ventana, ¿aquí qué tengo que hacer? Creo el objeto, lo pongo visible y quiero que la mía se quite. ¿Cómo hago que la mía se quite? O hago un dispose o hago un set visible a false. Dejas detrás está bien apreciado. El tema de dejarla detrás es que como el usuario no sabemos lo que va a hacer, como le deja las dos ventanas, lo mismo empieza a jugar con las ventanas y pone delante la que está detrás y detrás la que está delante. O sea, cuando decís las dos, está bien, pero preveníos, el usuario puede hacer lo que le dé la gana. Con lo cual tú has dejado el login ahí, lo has dejado detrás de otra ventana, pero el usuario va a su computación de tareas y dice, no, que quiero volver al login. O mueve la ventana, saca el login y hace otra cosa en el login. Si queréis que no se haga nada, o lo ocultáis o lo hacéis un dispose. Seguiré aquí en la clase de la tarde, para los que no podéis venir, verla la grabo.
Gracias.